¿Cómo les va, amigos de Guitarra MX? Soy Santiago y estamos reseñando el día de hoy esta guitarra Fender Stratocaster Kenny Wayne Shepherd Signature. Es la Signature 2020, es el nuevo modelo de la Signature de Kenny Wayne Shepherd, que para quienes no lo conocen, Kenny Wayne Shepherd es un guitarrista de Luisiana, pero con un corazón tejano, bluesero. Desde la década de los 90 salió a la popularidad porque muchos de los grandes blueseros, incluyendo B.B. King y Stevie Ray Vaughan, lo elogiaron muchísimo. Era el niño maravilla, el príncipe del blues, decían de él en el 97 incluso. Y rápidamente se hizo de un nombre dentro del blues. Su estilo es un estilo agresivo, es un estilo con buenas raíces de blues tejano, pero bastante contemporáneo. Y Kenny se ha mantenido vigente hasta nuestros días. De hecho, el último disco que tiene es del año pasado, del 2019, y coincide con el lanzamiento, ahora este año 2020, de su guitarra Signature. Vale la pena decir que Kenny tiene otras guitarras. De hecho, Fender le ha hecho varias guitarras Signature, que cuando toca en vivo las pone en distintas afinaciones y las usa para diferentes canciones. Hay una Strat negra, hay otra guitarra, otra Strat blanca, pero con una cruz que pintó su esposa. Y todas son guitarras sumamente interesantes y muy bien adaptadas para el blues. Pero esta que tenemos aquí hoy es la última Signature de Kenny y yo creo que aquí sí le dio al clavo, porque es una guitarra muy bien acabada, bonita, cuestión de gustos. Por ejemplo, el golpeador con este acabado perloide en blanco, que puede gustar o no, pero tiene una serie de detalles como muy de lo que el artista puede pedir a su gusto. Como por ejemplo el color. Este Fender nos dice que es un Sonic Blue, pero transparente y además faded. Y efectivamente, uno puede ver la veta del cuerpo, que es un cuerpo de fresno, además compartimentalizado, lo que hace que la guitarra sea muy ligera, pero también tenga mucha resonancia. Entonces tiene una serie de detalles. Déjenme decirles que en el caso del hardware, el puente es un puente de 6 puntos Fender Vintage, pero las selletas o los saddles son Graftec. Entonces, un estilo vintage, pero con componentes más modernos para darle una gran estabilidad al vibrato de Fender clásico, lo cual es una maniobra bastante inteligente de parte de Kenny. Por lo demás, ya que estamos aquí, un control de 5 vías, nada nuevo por acá, volumen y 2 tonos, buena calidad en los materiales, por supuesto. Y las pastillas son pastillas de Stratocaster normales, entre comillas, porque Kenny pidió que se las pusieran a punto para él. Entonces, son pastillas puestas a punto para el artista, para Kenny Wayne Shepherd. Si nos vamos con el brazo, muy interesante, un brazo de palo de rosa, pero con unos inlays o insertos de bloque, con un acabado perloide. El del traste 12 está dividido. Es un detalle simple, pero bastante elegante, y tiene lo que le llaman el bound fretboard, que es este ribete color blanco que lo envuelve completamente. Ya en la pala vemos un detalle simpático. La pala tiene un color, también es el Sonic Blue Faded, o sea, finalmente empata con el color del cuerpo. En este caso no lo veo tan transparente, pero también la madera de la pala, el maple, es mucho más constante en el color. Por lo demás, pues es una maquinaria vintage que en una guitarra de un bluesero que busca tener claras sus raíces, no podemos esperar otra cosa, ¿no? El tema del golpeador, o el mismo tipo de material, que es de 4 capas con este acabado perloide blanco, se repite aquí en la tapa para acceso a las cuerdas y a los resortes del puente.
Y aquí está la placa de cuatro tornillos con un bloque grande, o sea, muy estilo 60s. De hecho, aprovecho para comentarles que el brazo es también estilo 60s, con un perfil en C, bastante corpulento, digámoslo así, el brazo. Eso es un brazo que se siente como de guitarra vintage, ¿no? Pero para lo que toca Kenny Wayne está muy bien. Y los trastes son jumbo, que para el estilo de solear de Kenny Wayne Shepherd, yo creo que le va muy bien. A grandes rasgos, esta es la Kenny Wayne Shepherd Signature 2020 en este color Sonic Blue Faded transparente. Y para hacerla sonar, estamos haciendo el maridaje con un Bass Breaker Defender, que es un viejo fiel y que además, en este caso, es la versión en tweed laqueado, porque creemos que combina muy bonito y porque además estamos, digamos, dejando todo dentro del mismo techo, en la misma familia. De hecho, hasta el cable es un cable Fender en esta ocasión. Vamos a escuchar un poquito de cómo esta guitarra se desempeña. La intro que oyeron hace un rato. Aquí tengo la posición 2, que es con la pastilla del puente y la del medio, pero vámonos a la 1. Vamos a poner el volumen a 10 y todos los controles arriba para que escuchen. Ok, pasemos ahora a la siguiente posición. Esas fueron las 5 posiciones del selector y la verdad, qué buena paleta de sonidos tiene esta guitarra. Me gustó muchísimo la posición de la pastilla del brazo. Nasal, pero filosa. O sea, no es como lo que uno esperaría, por ejemplo, de una pastilla que pierde carácter. Me encanta. Me gusta muchísimo la respuesta a esa pastilla. Otra cosa que me sorprendió, la posición de en medio, donde es solamente la pastilla de aquí. Muy agresiva, muy buen ataque. Muy, muy buen ataque. Y por supuesto, la del puente. Tiene buena mordida, pero no. No suena tan fuerte en comparación con las otras como uno esperaría. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una guitarra, una Strat que está perfecta para solear en cualquier posición. De hecho, uno podría pensar que la pastilla del puente queda de ver, pero al contrario, a mí me encanta cómo la guitarra puede solear muy confortablemente y las posiciones en medio, más finitas, delgaditas. Perfectas para algunos ritmos. Perfecta. La verdad es una guitarra redonda. A veces las guitarras no hay que juzgarlas tanto por su apariencia, que esta en lo particular me parece muy agradable, aunque hay temas como la mica que a lo mejor no a todos les gusta. Hay que juzgarlas por su tono y por su sonido y por qué tan cómodas se sienten al tacto. Y la verdad, esta guitarra es una joya. Vamos a probar ahora esta guitarra con el segundo modo de ganancia del Bass Breaker, que es una ganancia intermedia, más bluesera. Y vamos a ver cómo responde con estas pastillas. Thank you.
otra vez, la posición del brazo es extraordinaria. Una de las pastillas del brazo más usables para solear en una strat que nos hemos encontrado, la verdad. Y bueno, acá arriba, ahora sí, la pastilla del puente cobra vida. Me parece excelente. Yo creo que con esas dos muestras tenemos. Es una guitarra súper redonda. Quiero agradecer además a nuestros amigos de Fender USA que tuvieron la gentileza de enviarnos esta guitarra Kenny Wayne Shepherd Signature Stratocaster 2020 para que nosotros pudiéramos presentárselas a ustedes. Esta guitarra se está presentando ahora, en estos momentos. Así que el lanzamiento, de hecho, nos estamos anticipando tantito, pero si pueden ir a probarla, corran, prueben una, las va a sorprender. No es tu Stratocaster de todos los días. Esta es una Signature extraordinaria para esos solos feroces, pero blueseros a la vez, con mucho carácter. De por sí, a mí me gustan mucho las Stratocaster, porque son guitarras en las cuales tú canalizas tu personalidad como guitarrista a través de la guitarra. Cada Stratocaster suena como el guitarrista que la está tocando. Entonces, me parece una extraordinaria pieza. Y bien, amigos, les recuerdo, por supuesto, que no dejen de suscribirse a este canal de YouTube. Denle también a la campanita para que reciban la notificación en tiempo real cuando subimos nuevos videos. Y, por supuesto, acuérdense, Guitarra MX no es nada más este canal que estás viendo con videos. Guitarra MX es una revista digital donde hay muchos más contenidos y puedes acceder a ella de manera gratuita en www.revista.guitarramx.net. Los invito a que se suscriban porque esto lo hacemos por y para ustedes. Y además van a estar en contacto con el mundo de la guitarra en español. Así que nos vemos en una próxima reseña. Recuerden, sigan con Guitarra MX.